Estamos con la licenciada Valdi Tejeda, Colorado, alcaldesa electa del municipio de Huatusco. Aquí nos encontramos en la localidad de Tepampa, que nos va a comentar de qué se trata este inicio de obra. Es un inicio de obra de pavimentación hidráulica para la comunidad de Tepampa. Ha hecho una gestión ya de varios años y gracias a Dios, tocando puertas, pues hoy se hace realidad terminar lo que concluye las partes de esta carretera que viene desde Tenejapa hasta Tepampa. Bien, es un recurso que viene de la Federación, me comentaba. Así es un recurso que viene de la Federación de 11.995.000 pesos. Bien, ¿a cuántos pobladores beneficia o aproximadamente comunidades? Las comunidades beneficia lo que es Tenejapa, Tepampa y pues también beneficia a Chalchi porque también transitan todos los días por acá. Muy bien, alcaldesa electa, ¿qué viene para estas comunidades precisamente, no nada más de aquí, sino de otras localidades del municipio? Claro, pues seguir trabajando, seguir tocando puertas, seguir pues dándole seguimiento a lo que queda de los trabajos que han venido haciendo otras administraciones y mejorando el bienestar de las familias huatusqueñas. No nada más aquí en Tepampa, sino todo el municipio. Tenemos un gran compromiso con todos y pues estamos ahorita asumiendo ya esta primera obra que para mí es muy ahora sí me siento muy contenta porque aún sin todavía tomar el cargo, pues ya estamos dando el primer banderazo. Bien, ¿cuál es la prioridad al iniciar el gobierno en el próximo 1 de enero, 31 de diciembre, para Huatusco? ¿Cuál es la prioridad? Pues seguir trabajando, apoyando más que nada a la ciudadanía, ver con los sectores educativos, ver de qué manera trabajar en el sector de salud también y más que nada seguir apoyando en la cuestión de social. Siempre nos hemos reconocido por esa por ese stand y pues seguir en esa misma línea de compromiso. Muy bien, ¿algo más que desea agregar, Valdi Tejeda? Pues agradecerles que estén aquí acompañándonos, que esté la gente aquí con este frío y esta brisa para dar nuestra primera banderazo de esta comunidad. Muchas gracias. Gracias.